eerie sight, for my monster from his lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. Oye, aquí he encontrado mucha ropa, ¿eh? Tete, tengo, mira. Bueno, pero la ropa... Bueno, pues si hay que vestir, se hace frío, lo que sea. Tengo una camisa de franela, tengo una sudadera en buenas condiciones, una gorrita y el gorro de cowboy que hice yo antes. Y una camisa. Yo tengo una mierda humana, ¿qué te parece? Hostia, hay un receptor, qué bueno. Receptor de rifle de caza, ¿qué coño es un receptor sí, de rifle? Sí, porque son partes para montarlo. Vale, te quiero subir aquí arriba, que aquí parece que hay fiesta, ¿eh? Necesitas que saque a pasear a mi amiguito, ¿eh? Espera, que me asomo, a ver. Ah, pues no parece haber nadie. Ah, sí que hay. Mira, hay dos muertos aquí. ¡Hostia, los dos de la obra! Hay dos obreros. Espera, que a lo mejor le acierto aquí con la flecha. Un momento, que está aquí parado. No le acierto, mierda. No le puedo dar. Ahora sí, espera. Agáchate. En toda la frente. Tú y yo. Le hemos dado los dos, y ahí hay otro. Hay otro que va a venir. Déjamelo. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Se ha vuelto loco. Se van a pelear. Ven aquí, cabrón. Espera, que lo arreglo. Ya está muerto. Sí, muerto está. A ver. ¿El otro qué está haciendo? Bueno, rompiéndome la casa, pero serás animal. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Yo lo arreglo. A ver, que mira, no tiene nada. Mira, una lavadora. La caja fuerte no la vamos a poder abrir ni de coña con lo que tenemos, ¿eh? Va, solo he encontrado mierda, basura. Vale, la caja fuerte, te explico. Mira la caja fuerte. Espera, que voy. Sí. Vale, pícale a la caja fuerte y mira la resistencia que tiene. ¿Lo ves, no? Bueno, te podrías pegar aquí la puta vida, ¿verdad? A mí me dejas un rato. Déjate, esto cuando tengamos buenas herramientas ya vendremos por las cajas fuertes. Escucho zombies. Sí, y están aquí fuera. Estos están fuera. ¿Te has metido? He bajado para abajo. Sí, yo también. Ah, ya no te veía. Vale, siguiente casa. Esta ya está más que hecho. Ah, bueno, falta la cocina, coño. Que está la nevera aquí en medio. Vamos a abrir un... cargar los sofás. Vamos a abrir... Vale, pues ya abro... Pues que la puso el superviviente este para que no entraran. El que había ahí, viviendo. Ah, abre una puerta rápido. Vale, ya estamos en la cocina. La cocina tiene muchas cositas. Mira, comida. Qué bien, encontra comida. Botellas... Nada... Fregadero sin tocar... Zombie que viene andando. Lo que me estoy es muriendo de sed, tío. No he cargado agua. Yo tengo aquí agua. Tengo aquí agua. Bueno, tengo uno de agua. Tengo uno. Mira, al suelo que va. Tendríamos que localizar alguna fuente. Ahora. Ahora te llevo yo. Si lo he visto en el mapa donde hay un río. Hay un río aquí al lado. Vale, no hay nada. No hay nada por aquí. Mira, aquí la han... puesto aquí con una mesa, aquí nada, basura. Nada, esta casa ya está. Siguiente domicilio. Ah, mira, esto es plástico, también nos interesa, ¿eh? En un momento dado nos interesa el plástico. Ojo, que son las 7:30, ¿eh? Ojo. Tenemos tiempo. ¿Seguro? Sí, hasta las 10 tenemos tiempo. A ver, he conseguido... A ver, tranquilo, llegaremos. Voy a comer estas vallicas. Oh, aquí hay un zombie granjero. El gran hero. ¿Dónde estás? En la calle. Me estoy peleando con un granjero. Muy calvo.
No tiene nada. Y mierda en las tripas. Bueno, ah, los buzones también a veces hay cosas, por cierto. No estamos mirando los buzones. Ah, papel. Es lo que suele haber. ¿Qué? ¿Está cerrada, no? Voy a llamar. ¿Hay alguien en casa? ¿Hola? Espera, que sale uno, espera. Sale uno, ¿no? Qué golpe más tonto se ha llevado, señora, ya me sabe mal, ¿eh? A ver, vamos a quitar las cortinas, que entre luz. Está limpia. Siempre tiene que haber una señorita aquí tocando los huevos. A ver, pantalones de franela. ¡Oh! El esquema para hacer un rifle de caza. Sí, sí. Ahora solo falta contar las partes. Y unos pantalones en condiciones. Ala. Bueno, te dejo a ti revisando la cocina. Yo voy a la planta arriba, va, a ver qué hay. Vamos a repartir el trabajo. A ver, aquí hay un zombie con muy mala leche. Este señor zombie que tiene mala leche. Vale, ha ido a caer la cabeza justo aquí donde no le puedo dar. Vale, viene otro zombie por ahí. No pasa nada. Está todo controlado aquí arriba. Está la cosa controlada, ¿eh? No te preocupes, aunque escuches gritos. Bueno, aquí ha habido una, como tú dices, que me ha rozado. Y le he tenido que enseñar modales. Le voy a meter en las piernas. Llevaba dos de agua y comida, tío. Pues mira, sí. eso que nos libramos, ¿sabes? De encontrar más comida. Mira, lo he dejado aturdido. Lo he dejado de rodillas. ¿De rodillas? Bueno, ya le he dado bastante, sí. Sí, es que si les pega muchos en las piernas se arrodillan, se quedan ahí de rodillas, ahí tontos. Mira, que te voy a partir y a romper la cara. ¡Ay, hijo de puta! Me ha llegado a pegar a mí en la cara. Y eso que te iba a romper la cara yo. Al final, un poco más me la rompe a mí. Tu zombi no tiene respeto por nadie, joder. Muere, eso se jode. A ver, por aquí hay un zombi, hay un muerto. No, no están ni tus muertos ni nadie. Queremos luz, por favor. Ahora, ya está. ¿Qué tenemos por aquí? Una gorrita. Una por gorrita. Cierto, tengo una linterna para ti. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Qué susto me ha dado, coño! ¡Qué susto! Tengo una linterna para ti, ¿eh? Bueno, de momento voy bien así. Luego pasaremos. Luego me pasas linternas y cosas. Vamos rebuscando ahí en el. ¡Mira, una pistola! ¡Ojo! En el retrete. Esto suele ocurrir, ¿eh? Hay pistolas en el váter. 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. Vale, pues ya registramos rápidamente la casa y nos vamos. Nos vamos, que hay prisa. Mochila. Oh, comida. Qué bien. ¿Sí? Vale, están necesitas... aquí arriba. No, estoy bien. ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Sube, corre! ¡Que me matan! Voy. ¡Hija de puta! Estaba aquí justamente, ¿sabes? Ya está. ¡Hijos de puta! Ahora sí que me voy a meter las medicinas para el cuerpo. Ahora sí me meto las medicinas. Ojo que te dará sed. Sí, necesito un poco de agua. ¿Tú qué has encontrado? Si me das una botellita, me salvarás. Por supuesto. Por supuesto. Ahí lo tienes. Un whisky doble. ¡Oh! ¡Qué bien me ha sentado! Hostia, he encontrado algo raro, tío. ¿Esto qué es? He encontrado pegamento. Y un calendario pegamento. El calendario de latón. Sí, candelabro para pa despedazar, sí. Hostia, cómo me cuesta despedazarlo, tío. Claro. Casi un minuto, tío. No pasa nada, es normal. Vale, pues ya vámonos de aquí ya, que es. Ahora sí que ya es la hora de irse corriendo, ¿eh? Ahora sí, nos estamos pasando, ¿eh? Joder, macho, mira que llevo rato avisándote. Nos estamos pasando, vámonos. Vámonos. ¿Dónde estás? Sal, corre. Estoy bajando. Que son y media. Claro. ¿Cómo corre? Maricón. Ay, qué gracia el personaje como corre. Muy gracioso, ¿eh? Los corre. Sus patillas. Uy, madre mía. Corre, que no me entra, no.
¡Qué grotescos! Mientras no nos vengan perros otra vez. Ya, está aquí la casa, si estamos al lado, hombre. Estás preocupado, estamos al lado. Mira, ¿qué hemos tardado en llegar aquí? Nada, nada, eso no hemos sí. tardado nada. Voy corriendo y voy aspirando, cabrón. Claro, si te he dicho de quedarnos aquí a vivir por eso. O sea, por el rollo de que la ciudad está cerca, esta ciudad. Nos podemos cargar de mierda todos los días. Estoy cogiendo estas rojas, a ver si es las que tú decías para sí, hacerte. Sí que son, es que no hay otras, son esas. Pues vale, da tiempo para coger madera. Hidrata un montón. Ah, lo que no he ido a llenar agua. No hemos ido a llenar agua. ¿Cuánto te queda de agua? Me queda un vaso. ¿Te queda un vaso? Sí. ¿Te queda un bote? Pues voy a hacer el heroico, ¿vale? Voy en un momento corriendo. Métete en la casa. Espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, heroico? Ven. En la puerta de la casa. Al menos, tío. A ver. Vale, dame la linterna. Que lleno agua y vengo corriendo, ¿eh? Vengo pero cagando leches. Oh, coño, cógeme la lista. Ya está. Vengo, pero cagando pollas. Escóndete que ya es la hora de los muertos. Pues si no te importa, me subo arriba de todo. ¿Sabes qué te digo? Espérate, antes que eso, voy a guardar las cosas aquí. ¿Sabes? No sé que pase algo. ¿Y por qué no vamos a por agua mañana? Porque necesito beber ya. Ah, no, tengo un poco de agua turbia. No hace falta que haga el héroe, no hace falta. Tengo un poquito, la voy a calentar y ya está. Bueno, voy metiendo toda la mierda aquí. A tomar por culo. Toda la puta mierda. Ah, pues lo pondré yo también ahí arriba. Sí, es mejor tenerlo arriba. Ahora lo subiré. Por cierto, ya que tienes una antorcha, ¿por qué no la pones aquí abajo? Que veamos un poco. Abajo, o ahí arriba. ¿Ya la has puesto arriba? No, la pongo donde tú me digas. Por arriba. Ahora voy para allá. Voy a calentar este agua. Uy, te la he guardado, qué gilipollas. He guardado el agua. Me voy a hacer un poco de agua refrescante y ya está. Es que si no, madre mía. ¿Cómo era? Para colocarla, ¿qué era? ¿Con el botón derecho? Con el derecho. ¿Escuchas? ¿Estás oyendo? ¿Qué escucho? ¿El qué? No, aún no oigo nada. ¿No has escuchado correr fuera? ¿Los oyes? No. Sí, ahora sí. Están corriendo por ahí fuera. Imagínate si hubiera salido. Te hubieran violado vivo. La pongo más dura. Hala, ya más segura. Están aquí fuera, no hagas ruido, ¿eh? No, estoy agachado. Aquí tumbado en el saco. Ah, mira, por cierto, voy a poner aquí una cosita. Esto. Ay, no, pero lo he puesto mal. Espérate, a ver si lo puedo poner bien. Hostia. Espera, que tengo que beber, que estoy sequísimo, tío. Estoy a un 6% de agua. Ay, ¿qué le pasa a los cuadros? ¿No me deja poner los rectos ahora? Pues mira, te lo pongo aquí al lado, ¿vale? Para que te haga compañía el cuadro. Tengas un cuadro de compañía. Qué bonito. El árbol torcido se llama, dice. Y el latón ese que he pillado me dice que sirve para hacer piezas electrónicas, componentes electrónicos. Sí. Pero tienes que hacerlo también en la forja, lo puedes derretir y te vale para otras cosas. Si todo vendrá con la puñetera forja. A ver, la forja necesitábamos para la forja. Necesitábamos el fuelle, que el fuelle... ¿Cuánta piel necesitaba? Porque ya tenía toda la piel. Cago en la puta, puto perro de mierda. De piel de... Ah, no, ahora va con cuero. Ah, no, ahora va con cuero. Ahora han cambiado para cuero, ya no me acordaba, ahora es cuero. Vale, cuero, tubería de hierro corta y madera. 20 de cuero hace falta, yo he encontrado cuero. ¿Y eso? Vale. ¿No se puede craftear de alguna manera? El cuero sí, con piel de animal, pero también necesitamos la habilidad y no la tenemos. Pero el cuero, en según qué tipo de sofás puedes conseguir cuero. Ah, no pasa nada, cuero conseguiremos en la ciudad. Esto sin botín. Esto ya está todo sin botín, ya está todo ya... Aquí más que rebuscado. Ay, vale, el zombie que había ya se ha ido, ¿eh? Ya puedes andar normalmente. Mira, ¿qué te parece mi pistola? ¿Qué te parece mi pistola? One second, ¿dónde estás? Que no te veo. Hola. Yo he dejado casquillos en una caja. Sí, pero necesitamos punta de bala y punta de bala se hace con la forja. A no ser que encontremos. Vamos, punta de bala y pólvora para poder hacer... ¿He dicho pólvora? Pólvora. Dios mío, ¿me permite usar los trozos de cristal? Cristal roto. ¿Me permite usar el cristal roto? Sí, y se los come.
Ni se te ocurra comerte el cristal roto, que te desangras. Dice, también se puede usar para terminar con tu vida. Si el apocalipsis sí. es demasiado para ti, pero qué mierda es esta. Sí, sí, no es broma, no es broma. Te pegas un tajo. Con la tubería puedo hacer bombas caseras. Sí. Cama king size, importantes, ¿no? La fragua. La fragua. Sí, las follas. Sí, necesitamos un montón de cosas. Piedras pequeñas. Ah, es verdad, la pala de piedra me hace falta. Tengo que coger arcilla, sí. Arcilla. La arcilla, si miras el mapa, te voy a enseñar otra cosita. Si miras el mapa, ¿tú no ves como donde está lo verde, ves como unas manchas de marrón, manchas de café, color café? Sí, sí. Pues es, ahí, ese suelo quiere decir que es arcilla. Tú ahí le pegas con la pala. Exacto, y sacas la arcilla de ahí. Vale, hemos estado en esta casa, en esta casa, en esta casa. Nos quedan dos casas más por aquí arriba. Y aquí está el asqueroso hospital, ¿eh? El hospital tiene tela marinera. Pero encontraremos medicina seguramente por un tubo. Este edificio de aquí abajo era una gasolinera, si no me equivoco. Que va a ser bueno mirar la gasolinera. Necesitamos una tienda de libros. ¿Qué he hecho? Me he creado otra. Ah, no. Está bien. La pistola no la puedo ensamblar, no. Me falta el libro. Vale. Vale, pues a esperar aquí la noche, ¿no? Tranquilamente. Lo que le falta igual es la tecla de dormir, ¿no? Si tienes, no sé qué, para acelerar el tiempo mientras haces. Eso lo llevo yo pidiendo miles y miles de años. El tema de que, por ejemplo, estás en multijugador. Esto como el Minecraft. Estás en multijugador, si uno se acuesta a dormir y otro también, pasa el tiempo para los dos. ¿Sabes? O si son 20 personas, las 20 se pueden a dormir, pasa el tiempo, ¿no? Por así decirlo. Eso pasa en el Minecraft. Pues aquí eso de dormir no existe. Se pasa despierto todo el juego. Aquí ni dormir ni pollas. Caso de insomnio incontrolado. Oye, aquí había una caja, tío. Sí, pero está vacía. Bueno, yo creo que abajo podemos bajar, ¿eh? Estás muy asustado aquí arriba. No creo que entre nadie. Uy, esto está sin tocar. ¿Y cómo puede estar sin tocar? Hay unas botas. Unas botas. ¿Y esto que tiene cuero? ¿Esta cama? Ah, no, esta cama es de tela normal. Sí, esa estaba sin tocar, ¿eh? Y el retrete... Hay una mierda sin coger. ¿Cómo no coges la mierda? El retrete. Es mía, que la he plantado antes. Ah, pues voy a desmontar el retrete. Hay que aprovecharlo todo. Estoy rompiendo aquí un colchón que hay. Pillando madera. ¿Y el otro qué es? Crisantemo blanco. Ay, sí, se puede hacer té rojo con esto. Voy a hacer unos té rojos mañana. Aquí lo vas a flipar. Vale, esto lo voy a despedazar, ¿no? Que me agoto. Que me agoto. Que te agotas el gotas. Me agoto con las gotas. Mira, vamos a hacer que entre un poco de luz aquí. Porque esto no puede ser. Esto está muy oscuro, ¿eh? Esto está muy oscuro. ¿Qué más hay por aquí? A ver. ¿Qué más nos hemos dejado por esta casa? Cristales rotos. Ya, me hace mucha gracia. Pues vas a terminar con tu vida. Ay, los tira la mierda. Vegetal. Polvo de nitrato. Pólvora de nitrato. Hostia, puedo hacer antibióticos. Sí, si poder hacer, podemos hacer de todo. Pan mohoso, pólvora de nitrato y agua turbia embotellada. Puedo hacer antibióticos, tío. Y pólvora de nitrato te hago. Y con carbón y pólvora de nitrato te hago pólvora para la pistola. Y tenemos casquillos. Pero faltan las puntas. Las puntas. ¿Claro? Pasa las puntas de las balas. A ver, tengo 6 puntos de habilidad. Que me lo gasto. Ah, por cierto, yo también. Tengo aquí 9 y no los estoy gastando. Y me va a hacer falta para sobrevivir. Apocalipsis. Sobre todo las herramientas. Siempre hay que subirlo, aunque sea un nivel. Las herramientas. Sí. En principio las herramientas vienen muy bien. Cazador de tesoros, no. Todavía no. Revólveres, herramientas de minería, todavía no, porque no tengo herramientas de minería. Bad Mechanic quizá me iría bien. Fabricación más rápida. Eso que dices tú que va tan lento, puedes fabricar más rápido. El reparador. No sé ahora mismo en qué utilizarlo. Lo utilizaré en el camello. Para tener menos sed.
Ah, por la ciencia, lo iré subiendo ya, tomar por culo. Soy científico. ¿Eres un científico, loco? No lo sé, no soy científico. No soy científico. Este palo, alusil, tengo que repararlo. No sé si comerme el sándwich este mohoso. No sé si comérmelo. Es que me puede dar mal de estómago. No, por culo. Voy a guardar aquí.